Iniciamos con la viceministra de Función Pública, quien aclaró que cualquier servidor público que al entrar en vigencia la ley de Función Pública ocupaba cargos de carrera y son cancelados injustificadamente sin que se les haya transferido el estatus, debe pagárseles su indemnización. Sin embargo, los que ingresaron a la administración pública después de la ley de enero de 2008 sin agotar el debido proceso de concurso, no se le corresponde el derecho a pago de indemnización económica. La funcionaria del Ministerio de Administración Pública ofreció estas declaraciones en respuesta a reclamos de sindicalistas de trabajadores que deploraron empleados con más de 20 años en el Estado sean cancelados sin sus prestaciones.